Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, voy a llamar a Lista, por favor me contestan. Botello. Castro. Adelante. Díaz Daiber. Enrique. Señor. Este es García Michael presente. Hereda María Fernanda Gómez Ronnie, perdón, González. González, sí, ahora sí, Gómez. Winnie. Leal Brader. Monterrey Dylan. Presente. Gracias. Ortega Linda. Presente. Palencia Salinas. Presente. Rincón Gresley. Presente. Saavedra Alexa. Y Velasco Jennifer. Presente. Okay, muy bien. Gracias. Voy a invitarles a inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido, amado y bondadoso Jesús, te damos gracias en esta hora de la mañana, por tus bendiciones, por tu compañía. Queremos, oh Dios, que nos acompañes, que nos guardes, que nos bendigas y que proporciones, Señor, sabiduría y entendimiento a los estudiantes del grado octavo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a nuestro classroom. Entonces, reiteramos. Aquí en Classroom ustedes tienen una herramienta que les es muy útil, pero que muy pocos suelen usar. Y es aquí en el panel de novedades. Aquí hay una opción que va listando las próximas. Dice taller pendiente, próxima actividad pendiente. Y hay algo que dice ver todo. Entonces usted pinche ver todo. Dele clic a esa herramienta que está ahí. Y esa herramienta le llevará a listar todas las actividades en orden, quitando pues todo lo otro que normalmente encontramos en el panel de trabajo. Entonces aquí se nos dice que todo, qué es lo que hemos estado, qué le ha tocado hacer usted en casa para entregar. Y ahí pues va a encontrar, si usted, en mi caso pues me va listando qué me han entregado, cuánto he calificado, qué está pendiente por entregar y demás. A usted le va a aparecer lo mismo, pero sencillamente lo suyo va a decir entregado, no entregado, o si ya fue calificado va a decir la nota que tuvo en ese trabajo. Por lo tanto, eso le es valioso,
porque se da cuenta usted de que ha entregado y que no ha entregado y que le falta y que se durmió para que lo entregue. Muy bien, entonces lo que queremos revisar aquí es este tópico que tenían que entregar el viernes pasado de la batalla de Boyacá. Entonces aquí podemos ver cuántos entregaron y ya pues ese aspecto está calificado por lo menos aquí en lo que respecta con el classroom. Los que no entregaron pues se les asignó de una vez el cero directamente. Y por ejemplo por aquí tenemos que el señor Botello hizo una entrega después de haberse calificado, es decir, después de haber puesto ya las notas. Él hizo la entrega y aquí nos va a decir cuándo hizo la entrega. Entonces nos dice que la entrega de este compañero se realizó por segunda vez, dice se volvió a entregar y dice que la entregó el 11 de agosto a las 22:17 horas, es decir, anoche. Y aquí dice que yo le había puesto cero porque no había entregado nada y dice entonces aquí que colocó unas notas, dice profe, no sé qué pasó, pero yo ya había enviado, había es con H y con B de burro, de la otra vaca, enviado al foto, la foto y ahorita, ahorita se escribe con H intermedia entre la A y la O y no al inicio. Hay algunos que tienen una orografía terrible. Cuando uno lee los documentos, uno ve todo eso y les corrige, les hace anotaciones, pero algunos no ponen. Entonces, listo, dice que él hizo la entrega que ya la había puesto. Y entonces tiene 1, 2, 3, 4 hashtags de los que se solicitaron, así que le faltó uno, que es, educación, comparto esperanza, falta comparto alegría. Entonces por eso tendría 8, 5, 5 menos por la nota del hashtag y pues 10 puntos menos bajo la entrega tarde. ¿Por qué no? Porque tienen que fijarse cuando estén entregando el... Aquí, por ejemplo, si este fuera el botón suyo para decir entrega, nótese que él va a generar un diálogo, una pantallita, una ventana emergente que me va a preguntar si realmente yo quiero hacer la entrega. En mi caso me está preguntando, hey profesor, ¿es verdad que usted quiere devolverle la nota a este estudiante? Y yo tengo que confirmar, si yo no hago eso y estoy entregando la tarea, pues no he entregado nada. Sencillamente la precargué y el profesor jamás la va a ver. Como si yo no le doy aquí, tampoco el estudiante tendrá acceso en las calificaciones allá donde les mostré ahorita. Así que es importante que usted verifique que está entregando, porque si no, mire, el profesor calificó haciendo un 0, ahora le estoy cambiando el 0 por el 85, pero de todas maneras, pues hubo una devaluación en la nota porque pudo haber tenido más, una mejor nota, más puntos. Así que ténganlo pendiente a la hora de realizar las entregas. Bien, eso. Entonces, ahí para recordarles, recuerden los que no se han logueado de la forma correcta, la foto es importante que la coloque, Ronnie, Daiwer, Alexa, los que no han colocado los nombres completos, también eso es importante. Porque también les están ya, yo les anuncié en una clase anterior que ya estaban perdiendo 5 puntos en cada clase. Es decir, en esa valoración que yo les doy ya no les pondré la nota de 100 si la llegara a estimar en eso, sino que tendrá 5 puntos menos. Y fuera de eso pues tendrá menos de acuerdo a sus participaciones y de acuerdo a las entregas que usted hace y a la profundidad de las entregas que usted hace, porque es allí donde me permite ver si usted está atendiendo a las clases o no está atendiendo. Lo que responde en los ejercicios que yo le doy a realizar, entonces me permite a mí evaluar realmente su aprendizaje. Muy bien, aquí tenemos lo que tiene que ver con las actividades del día de hoy. Tenemos unos videos,
Tenemos un documento comparativo y hay una actividad para hacer de su parte. Entonces le voy a hablar primero de la actividad para hacer. Y luego vamos a revisar esto, que es lo que será nuestro material de la clase de esta mañana. El tema, Constitución de 1886 y 1991. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces continuamos. Entonces, en el mapa mental, que es la tarea, que es lo que queremos que usted haga. El mapa mental es un ejercicio en el cual se construyen a partir de una idea central o de un título central, de una palabra central, un esquema con líneas y globitos o formas que permite entonces construir todo el conocimiento. Entonces, si de la forma salen, digamos que nosotros vamos a estudiar, a colocar constitución, entonces de un lado saldría lo que tiene que ver con derechos, de otros lados saldría entonces lo que tiene que ver con la administración pública, de otro lado podemos colocar las ramas del poder y así entonces vamos subdividiendo cada una de ellas hasta desglosar plenamente. Eso normalmente pues uno lo hace a mano con papel y lápiz y le da las formas. Solo que pues es complejo darle toda la forma, porque si usted se da cuenta que no era así que lo quería, pues le toca cambiar todo el bosquejo realizado. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías, pues hay herramientas para ello. Entonces les he dejado aquí dos de esas herramientas. No son las únicas, son de las más fáciles y también de las más completas que hay para este trabajo, para este tipo de ejercicios. Usted puede usar una de estas dos. O pregúntenle a Google qué otra herramienta hay para crear mapas mentales y use la que bien le parezca, pero ciertamente realice el mapa mental. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta. Señor. ¿Es obligatorio hacerse con otras dos personas o uno lo puede hacer solito? Pues el hecho de que trabaje con dos personas es porque va a tener ayuda para realizar el trabajo. Pero si quiere hacerlo solo, pues nadie le va a obligar en este momento, decimos así, a que usted tenga que trabajar con, pero sepa que tendrá más trabajo. A veces se dice que piensan más dos cabezas que una, piensan más tres que uno, bueno, pero usted decide. Si quiere pensar sola, si quiere trabajar sola o solo, eso ya es cuestión suya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿de dónde sale el contenido para estructurar ese mapa mental? Vamos a ver los videos, de ahí van a salir algunas ideas. Y luego vamos a revisar este documento que nos da más información. Entonces aquí tenemos tres videos básicamente que nos hablan del asunto de la Constitución entre 1986 y 1991. El primer video nos habla exclusivamente de lo que fue la Constitución del 86. El segundo video nos habla de lo que serían las causas hacia la Constitución del 91, es decir, de unos eventos que ocurrieron entre el 86 y el 91 bajo la jurisdicción de la Constitución del 86, pero que hicieron un llamado a la sociedad, al Estado, para hacer cambios y entonces que tuviésemos la Constitución del 91, que es la Constitución actual. Y en el tercer video entonces ya nos habla de las mejoras o de los nuevos procesos que introduce la Constitución del 91 en los aspectos políticos y administrativos en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a
Ah, yo tengo por aquí, pero solo creo. No. Está bien, no los tengo aquí, entonces vamos a verlos desde aquí de manera directa. Espero que el internet nos dé. Entonces aquí tenemos este video que nos habla de la primera parte. ¿Escuchan? Señor. Okay. Un segundo lo cambiamos aquí, a ver si nos da más amplitud. Parece que no deja cargarlo allá. No saca de un lado al otro. Bueno, veámoslo aquí. Ah, aquí sí hay. Bueno, la desventaja de este video es que no nos va diciendo. Aquí vemos algunos de los elementos que se nos presentan. Entonces habían dos partidos, el liberal, el conservador, la constitución que regía antes a 1886 era la constitución de Río Negro, que gobernaba Colombia como los Estados Unidos de Colombia y que duraría 25 años. Eso tuvo unas grandes consecuencias dentro de lo que son las guerras civiles en Colombia, de 50 guerras, y entonces es lo que genera las reformas conservadoras que dan la constitución del 86 el 5 de agosto, o sea, hace pocos días se conmemoraría esa constitución. Lo primordial de esta constitución, se nos dice aquí, que es la abolición del federalismo, es decir, que desaparecen los estados federales y se proclama nuevamente entonces ahora un estado centralizado, dividido en tres poderes para ejercer el control público. La rama judicial, la rama ejecutiva, la rama legislativa. Y entonces son los mismos poderes que actualmente todavía son vigentes en Colombia. ¿Por qué se le devuelve el poder a la Iglesia Católica mediante esta constitución? Hay que recordar que históricamente la línea conservadora, es decir, el partido conservador, ha sido un aliado clave para la Iglesia Católica. Y justamente con la constitución del 86 lo que tenemos es las reformas que realizan los conservadores, porque son quienes habían llegado al poder. Así que ellos nuevamente integran a la Iglesia Católica e introducen en la Constitución el derecho de la Iglesia.
Antes de esta constitución, como existían los estados, el estado de Santander, el estado de Cundinamarca, el estado del Atlántico, el estado de Bolívar y así los otros estados, cada estado tenía su propio ejército. Al volver a un solo estado, es decir, a una república centralizada, entonces es necesario reformar esos estados independientes, el ejército de esas naciones independientes, para que solo Colombia tenga el Ejército Nacional de Colombia. Y justamente en estos días, el 7 de agosto, celebraba el Día del Ejército. Bueno, con la llegada de la Iglesia nuevamente al poder, entonces la Iglesia, basada en el contexto de la Biblia, reimpone o prohíbe el divorcio. Por lo tanto, en Colombia, bajo la jurisdicción de la Constitución de 1886, era imposible el divorcio. La Iglesia no concedía el divorcio y eso ahondó el conflicto, porque muchas parejas, aunque ya no vivían juntas, seguían ahora en una guerra civil bajo ese contexto del matrimonio. Bueno, entonces también se tiene el cambio del nombre de República de Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia, que sigue también siendo el nombre oficial que lleva nuestro estado, y se reforma una vez más el escudo de Colombia. Así que desde 1886 tenemos el escudo que usamos actualmente y tenemos el nombre que lleva oficialmente el estado colombiano, que es República de Colombia. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que traen estas reformas constitucionales desde los conservadores y que integran a la Iglesia? Entonces empiezan las llamadas censuras, es decir, las libertades se acabaron. No había libertad de cátedra porque los profesores tenían que enseñar lo que la Iglesia dictara debía enseñarse. Y los empleados que no eran católicos, entonces empezaron a ser perseguidos. La literatura que no era católica empezó a ser perseguida. Se exiliaron a muchas personas que decidieron irse de Colombia para otros lugares como Ecuador, Venezuela. Entonces hay esa gran migración en el territorio colombiano. ¿Qué ventajas trajo? Pues hubieron algunas, sí. La primera de ellas que se puede mencionar es justamente la adopción del oro como patrón para sostener el dinero, cosa que entonces por eso los billetes de Colombia hasta hace unos años decían 1.000 pesos en oro, 2 pesos en oro, 1 peso en oro, porque se suponía que si usted cambiaba el billete, iba al banco y lo cambiaba, ellos debían entregarle determinada cantidad de oro por ese billete. Eso era lo que significaba el patrón del oro. También entonces ahí el... aquí se nos pasó una... ok, aquí la guerra civil colombiana y la guerra de los 1000 días también son consecuencias de esas reformas. ¿Por qué? Porque los liberales entonces empiezan a manifestar esas diferencias y empiezan a hacer oposición, empiezan a hacer revueltas,
y empiezan a nacer un conjunto de guerrillas impulsadas por los liberales. Y entonces el ejército pues llega a combatirlos y es lo que genera la guerra civil colombiana, que termina desembocado también en la guerra de los mil días, con la cual se pierde Panamá y con la cual entonces también hay una afectación directa sobre el proceso migratorio en Colombia. Esos eran los estados que existían antes y que llegan a ser ahora un acuerdo para generar la nueva constitución, que es la constitución del 86. Esa constitución entonces tenía 21 capítulos, 210 artículos y varios capítulos que se listan en estas presentaciones. Lo que nos interesa, el detalle de ahí, es la cantidad de artículos y la cantidad de títulos que tenía. Entonces tenía 20 títulos, tenía, perdón, 21 títulos con el adicional, pero 20 oficialmente y los 210 artículos. Y entonces hacía la división de poderes en el Ejecutivo. En el Ejecutivo, nótese que hay algo interesante a diferencia de hoy en día, ¿no? En ese momento el Poder Ejecutivo era el presidente, era el único que era elegido por los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Eran los hombres que tenían dinero, posesiones, tierra. Esos eran los ciudadanos. Y ellos elegían quién iba a ser el presidente. Y además de eso, entonces el presidente era quien elegía los gobernantes de las regiones, es decir, el gobernador de Arauca lo nombraba el presidente, no lo elegía el pueblo, a diferencia de hoy en día, ¿no? Por eso vamos a ver después la otra constitución. ¿Cómo elegía ese gobernante? Por meritocracia, por amistad con él, entonces así nombraban cada uno. Esos son los detalles de esta constitución del 86. A grandes rasgos nos queda claro qué fue esta constitución. Usted puede ver nuevamente el video allí para que pueda tener toda la información completa. Vámonos con este de una. Este nos habla entonces de esos eventos transitorios que bajo la constitución del 86 generaron... Siendo vigente esa constitución, se generaron ciertos conflictos, ciertas situaciones en Colombia que hicieron necesario entonces apelar a la reforma. También vemos en este video algunos grupos que presentan la necesidad de reformar o de estructurar la constitución del 86, cosa que solo ocurrió hasta el 91, es decir, más de 100 años estuvo esa constitución vigente y rigiendo el país. Veamos esos acontecimientos que serían las causas para la constitución del 91. La constitución de 1886 nació en el marco de la llamada regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Fue proclamada el 5 de agosto de 1886. Aboló el federalismo, creó un estado unitario, consideró como la religión oficial la católica, dividió el poder entre ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional. Esta estuvo vigente por 100 años. Este es el primer evento que marca el cambio. Desde las primeras horas del lunes 1 de septiembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio
homicidios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurado y cuidan de que los votantes tienen todos los requisitos de rigor. Miembros de comunidades religiosas se hacen presentes en este momento culminante de la democracia colombiana. Sacerdotes y monjas llegan a las urnas colocadas en el Colegio de la Salle a consignar su voto favorable a la tregua de las luchas partidistas en pro de la concordia nacional. A las 11 de la mañana, el expresidente Laureano Gómez, coautor de la iniciativa plebiscitaria, vota en su residencia particular en una urna móvil constituida para ese efecto. Junto con el expresidente, vota también su esposa, doña María Hurtado de Gómez. Este plebiscito estableció el periodo presidencial en 6 años. El artículo 13 de este plebiscito decía: en adelante, las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso en la reforma establecida por el artículo 21 de la Constitución. Esta le impedía al pueblo participar directamente en los procesos de reforma constitucional. Menos de 5 años, Pablo Escobar se convierte en el criminal más temido de Colombia. El dinero llega por toneladas y le permite fundar el cartel de Medellín. Edifica barrios en los suburbios con dinero de la droga y consigue fama de benefactor. Empezaba a ser como un Robin Hood criollo. Empezó, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Medellín a iluminar todas las canchas de fútbol de los barrios. Les iluminó canchas, les daba plata, les ayudó en el trabajo. Entonces Pablo es bueno para la gente que faltó, que estuvo contra la ley, pero mucha gente ha estado contra la ley también, pues son buenos. Entre las donaciones que Escobar hizo a la ciudad de Medellín, hay una poco común por su magnitud. Empezó a donar tierras. Hizo un barrio, inclusive, que se llama Medellín Sin Tumulos, por la zona de los altos de Loreto, donde le dio vivienda más reciente. Cicia ordena su captura por narcotráfico y el Congreso levanta su inmunidad parlamentaria. En 1984 crea el grupo de los extraditables para luchar contra la extradición. Así comienza la época del sicariato, los magnicidios y las bombas. Para esta época, la credibilidad del Congreso estaba muy decaída. En reformas anteriores tramitadas del Congreso se incurrían vicios de trámite que hicieron que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales muchas de estas reformas. En el año de 1988, el presidente Virgilio Barco, cuyo vicepresidente era César Gaviria, planteó por primera vez la reforma de la Constitución por fuera del Congreso. Ese mismo año, el gobierno hizo que Manuel José Cepeda Espinosa realizara un estudio jurídico para analizar los distintos caminos e identificar el más seguro para el cambio constitucional deseado. El estudio fue basado en 4 sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre reformas constitucionales.
Con dichas sentencias, el presidente Virgilio Barco propuso el 30 de enero de 1988 la realización de una consulta al pueblo sobre la derogatoria del artículo 13 del plebiscito de 1957. Este acuerdo fue declarado inconstitucional porque el presidente no podía convocar a referendo. Entonces, el gobierno acudió a un proyecto de reforma ante el Congreso. Este fue aprobado y pasó la primera vuelta, pero se hundió en diciembre del mismo año, pues los narcotraficantes querían utilizar un referendo de última hora para prohibir la extradición. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Aquí tenemos las imágenes. Jesús, en este momento el doctor Galán va entrando a la plaza de Soacha. Sí, en este momento él va entrando a la plaza de Soacha, en un carro de chapao. Y pues como ven ustedes, todo el mundo lo estaba tocando, lo quería coger. Nosotros en este momento, ahí en este momento vamos, y está pasando, yo dejo pasar una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado, en este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo aquí, ahí está yo el otro galán, mire, no, allá está, mira, allá está, o sea, desde aquí oscuro, y el que está al claro es un guardaespaldas, el que cayó herido. A raíz del asesinato de Galán, nació un movimiento estudiantil que recogió más de 3.000 firmas y presentó una petición al presidente Virgilio Barco que facilitara los instrumentos necesarios para convocar el plebiscito para la reforma constitucional. Este movimiento estudiantil promovió la campaña conocida como la séptima papeleta. Nos volvemos a reconectar cuando se corte, por favor. Incluirían una papeleta adicional a las 6 usadas. Una vez cerradas las urnas, el resultado de esta votación fue 4.991.887 por el sí. Puso un acuerdo político que permitiera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El 2 de agosto se suscribió un acuerdo político para la convocatoria de la Buenos días. Como vemos en esta última parte del video, tenemos entonces una electoral que se desarrolla con el pueblo, con la mayoría de los colombianos que salieron a las urnas, porque también hay una gran mayoría que no salió, pero por lo menos para esa eventualidad muchos salieron para manifestar su intención de que estaban, de que querían un cambio. ¿Y qué era lo que se iba a cambiar? El Congreso de la República. La constituyente es eso. Se nombran 70, a partir de allí se nombrarían 70 personas. Se definió su periodo de sesión, el temario que se sometería a votación y su integración por 70 miembros y 2 cupos más para los grupos guerrilleros vinculados al proceso de paz. Se convoca el 9 de diciembre a unas elecciones para que los colombianos tengan la oportunidad de elegir e integrar una asamblea constitucional. Se inscribieron 119 listas, de las cuales se eligieron 46 delegatarios por cociente y 24 por recibo. 37.105.557 colombianos acudieron a las urnas y recibieron esta tarjeta electoral. Finalizados los comicios,
se reportó un total de 2.988.963 votos por el sí y 74.055 por el no. El Consejo Nacional Electoral entregó los resultados del escrutinio que determinó la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque no están explicando nada, son imágenes que le están mostrando. Ahí vemos que tanto los guerrilleros que habían firmado la paz en ese momento, que era la Unión Patriótica, el M-19, estaban participando ya con garantías plenas. Aprobando el consenso 380 artículos, promulgando así el 4 de julio de 1991 la nueva Constitución Política de Colombia. Hace algo atrás el viejo orden, y con la ayuda del Dios de Colombia vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica. Colombianos, bienvenidos al futuro. Esas eran las palabras del entonces presidente César Gaviria. Yo quiero que así es como el moraleja, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primero, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes que asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo, si no hacen uso de eso, para bien, sigamos llegando allá al país. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. A mí me suena bien. Si una Constitución que el país diga eso, ¿sabes lo que cuando yo llego a una casa y dice, por favor no se suene con el mantel? Muy bien, entonces vemos allí todo lo que fueron estos hechos violentos ocurridos en Colombia que llevan justamente a acercarnos al cambio, y son los jóvenes los que lideran ese proceso de cambio bajo el movimiento estudiantil que lleva finalmente a la llamada séptima papeleta del 89, donde se hacen las elecciones constituyentes, donde 37 millones de colombianos aptos para votar estaban citados a las urnas, pero vemos que la cantidad de votos fueron 4 millones, 2 millones, es decir, la tercera parte de la población colombiana salió a votar. ¿Por qué? Porque había mucho miedo todavía. Ahí, al igual que hoy en día, muchos no votan por miedo de, porque no quieren ejercer, que eso sucede lo mismo, si yo hoy voto, ¿para qué voto si siempre van a quedar los mismos? Entonces todo este tipo de acciones es lo que ha llevado a que el país esté como esté. Bien, en este último que tenemos aquí, entonces se nos habla de lo que introdujo esa nueva constitución. Esa nueva constitución incluía
Esa constituyente incluyó a los guerrilleros, como le decía, los que habían salido de esos procesos de paz del M-19, la Unión Patriótica. Por eso hoy quejarnos de que aquellos que salieron de los desmovilizados de las FARC estén haciendo parte de la política, pues es ir en contra del proceso histórico que ha llevado el país. Históricamente el país le ha dado participación a los que se han vinculado a la paz, a los que se han involucrado en la solución del conflicto. Entonces, aquí lo vemos en la constituyente, se vio usted participando al M-19 y a la Unión Patriótica, que eran partidos que nacieron justamente en los procesos de paz con esas guerrillas. Entonces, hoy tenemos en el Parlamento, en el Senado de la República, a algunos señores senadores y algunas señoras senadoras que participaron en el proceso de paz en los acuerdos de La Habana y que mediante esos acuerdos se les da la garantía de participación, porque la Constitución del 91 también blindó esos derechos. Entonces veamos lo que introdujo esto. Ella mira la vida de la sociedad, entre lo permitido y lo no permitido. En Colombia, la Constitución Política es también conocida como la Carta Magna de la República y Constitución de los Derechos Humanos. Fue promulgada el 4 de julio de 1991, reemplazando la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante el mandato presidencial de César Gaviria. La Constitución Política surge después del proceso de negociación con la organización guerrillera insurgente de izquierda colombiana M-19. El grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales conservador y liberal. En ese entonces, aceptó la propuesta por diversos motivos. Tiempo después, un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades privadas y públicas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. En esas elecciones se registró más de 2 millones de papeletas a favor. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. La Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Entre las garantías tenemos de aplicación inmediata, que contiene el derecho a la vida, igualdad, personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad personal en toda su forma, a la libertad de conciencia, de expresión, de información y de culto, a la honra y buen nombre. Por mandato expreso, tienen carácter fundamental los derechos de los niños, que incluyen derechos prestacionales como la salud. Derechos fundamentales innominados, contienen la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios y la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección, como los trabajadores con fuero sindical, personas discapacitadas, las mujeres embarazadas y los portadores de VIH. Derechos fundamentales por condicionar, derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Estas normas constitucionales pueden interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, derecho a la seguridad social, en salud y la vida, derecho al pago oportuno de pensiones y el mínimo vital, derecho al pago de la licencia de maternidad, derecho a la educación y derecho a un medio ambiente sano.
La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, organizado como república unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Reconoce las diversas étnicas y culturas de la nación, admitiendo las diversas lingüísticas y religiosas del país y la obligación del Estado en la protección de sus patrimonios culturales. Establece un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación. Crea la acción de tutela y el derecho de petición como herramienta de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas, teniendo como entidad la Defensoría del Pueblo. Crea la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe encargarse de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referendos. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial en reemplazo del Tribunal Disciplinario. Reforma la Constitución de 1991. En la Constitución de 1991, la extradición de ciudadanos colombianos no fue permitida. Pero en 1996, este artículo fue derogado. La extradición fue un tema de vital importancia en esa época en Colombia, debido a la persecución de narcotraficantes en el país. La reelección presidencial no era permitida por la Constitución, pero a partir de una reforma tramitada en el Congreso fue aprobada en octubre de 2005, la que permitió que el presidente Álvaro Uribe Vélez fuera elegido para un segundo periodo. En 2009, el Congreso aprobó la convocatoria a un referendo reeleccionista, la única manera posible de hacer nuevamente una reforma constitucional sin convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera un tercer periodo presidencial, pero el referendo fue anulado por la Corte Constitucional al hallarlo inexequible. Muy bien, vemos entonces allí las implicaciones, los cambios, las reformas que introdujo la Constitución del 91, que es la Constitución en la cual estamos vigente. Actualmente pues vemos el enfrentamiento que hay de poderes a raíz de algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y justamente pues esa independencia se la da la Constitución del 91, y a la vez le da la responsabilidad de investigar, de llevar todos los procesos en última instancia, para cuando los otros organismos encargados de investigar o de hacer todos esos procesos judiciales no los han ejecutado, y teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia debe atender a las reacciones de los organismos internacionales, y contra Colombia en la Corte Penal Internacional ya hay sentencias que le exigen al Estado colombiano tomar acciones en los últimos acontecimientos que involucran también pues los años en que Uribe fue presidente, o en que fue gobernador, o en que fue alcalde. Por eso entonces tenemos los acontecimientos políticos que vive Colombia. Y en este documento entonces usted encontrará la comparación de manera directa entre una constitución y otra, para ver las diferencias ya sectorizadas por los elementos que conservan la constitución. Ahí están escritos, así que le pido los consulte, los lea, y entonces puedan desarrollar el ejercicio que les he propuesto del mapa mental. ¿Listo, chicos? Les deseamos una feliz mañana. Que el Señor les bendiga.